Bueno, se suele decir que las tormentas o te lo dan todo o te lo quitan todo, y hoy pues se ha quedado ahí a la mitad. Los peces empezaron tempranito, lo que pasa que la tormenta estaba ya estaba encima de nosotros, y nada, el día ha sido un poco raro, ¿no? Porque se activaban 5 minutos, se paraban, volvía la tormenta y todavía sigue tronando. Ahora son las 4 de la tarde, llevan como una hora desaparecidas. No hay prácticamente nada que hacer. Me estoy planteando bajarme de unos 5 o 6 kilómetros río abajo, pero no sé, igual lo dejo. Y poco más que contaros, chicos. Hoy tengo que ir. Tengo que ir ahí. Vale. Ahí se han cebado ya dos. A ver, este de aquí que se ha cebado. Por ahí. No la ha querido. Esta sí. Muy mala. Muy mala. A este ring. Muy mala. Hay un palo ahí. No quiero que se me meta el palo. Quiero que se me meta el palo. El pez es bueno. Ya me ha ganado. Ya me ha ganado la posición. Un pez muy bueno, chicos. Lo estoy viendo. Un pez muy bueno. Un pez muy bueno. Tendré que bajar, no me queda otra. Se ha enredado miserablemente. Se ha enredado. Vaya pez, más bueno para este río. Y lo hemos sacado, joder. Qué sufrimiento. Bueno, vamos a sacarlo. Chicos, mira qué pez, ¿eh? Mira qué pez, chicos. Vaya pez, ¿eh? Al agua. Al agua con él. Bye. Y bueno, también ese pez que pesqué el primero de la mañana, la verdad que fue un poco todo de chiste, ¿no? A veces en la pesca hay suerte y otras nada, ¿no? Pues con este pez tuve mucha suerte porque lo clavé, se me descolgó, se me había olvidado colocar el segundo imán de la sacadera en el cinto, y cuando le iba a echar mano no pude. Pensaba que lo tenía colgado a la sacadera, y al final me adelantó la sacadera por la derecha. Y nada, prioricé la sacadera al pez, con el pez, del pez me desentendí y hoy tuve suerte, ¿no? Lo conseguí sacar. Eso sí, me bajó unos 150 metros río abajo, detrás de él como una rata, ¿no? Y bueno, al final lo pude sacar, o sea que hay días que todo sale bien o todo sale mal.
Bueno, hemos cambiado la receta, ahora he puesto el 6 de Guterman en el 18. Veo una mosca más pequeña y más clara que la que tenía puesta. Se me han soltado dos peces, otro me ha amagado, así que la mosca no es. Pero claro, la gorda se lo comió al primer pase, o al segundo, ya no me acuerdo. Bueno, ahí se ha cebado ahora un pez. Juraría que se ha cebado. Este, le ha costado subir, ¿eh? A ver si sale. Le ha costado subir. Aquí lo tenemos, un pez de unos 24, un poco pasados. Yo creo que sí, sí. Y que bueno, ahora cogemos con él y a buscar otro, que hoy están duritos los peces. Ahora fue a levantar la mosca, ¿eh? Fue a levantar la mosca. Nada mérito mío, ¿eh? Un pececito de algo más de 22. Aquí lo tenéis. Tú, tú. Al agua. Sí, esta se la ha comido bien. A la primera me había parecido verla cebar, pero no estaba seguro. Pez de 22, pero bueno. Muy bonita. Pececito, pues eso, de 22. Por ahí escasos. Tira para el río. Bueno, yo creo que este es el momento, igual mejor momento de actividad, sin que sea espectacular, hoy no se ven cebas. Pero yo creo que los peces ya se están colocando. A ver, ese pez que se cebó antes ahí. Si es que sigue ahí, claro. Ya un rato, se ha cebado. Este, ¡ay! Casi, casi lo he tocado. Lo he tocado, lo he jodido, bien jodido. Hostia. Un mal pez. La había visto antes, la había visto cebar hace un buen rato. Es un pez muy bonito para este río, ¿no? Y que vamos a devolver, lógicamente. Otro. A ver si sale alguna más aquí. La echada aquí es muy buena. Este es un pez de 22, yo creo, sí, por ahí. Un pez de 22, no, un pez de 20. Un pez de 20, así que bueno, en fin.
Bueno, aquí se hace una hora. Una pequeña, claro. Esta era el pececito de 22. O menos, pues sí, por ahí anda. Menos, menos. Un pez de 21, 20, 21. Aquí lo tenemos. Y ahí llega la tormenta. En realidad llega esa y otra por mi derecha. A ver qué pasa al final. Ahora sí. Acompañó como un metro y medio hasta que se decidió por ella, ¿eh? Bueno, pues otro pececito, sin más.